Bueno, un día más estamos aquí con chavales eh, que practican deporte y esta vez le toca el turno al club de fútbol venidor. Tenemos a un jugador del cadete A, Oscar, también tenemos a un jugador del juvenil B, Giovanni y a Sergio García del juvenil A. Eh, chavales, muy buenas tardes y bienvenidos a, a, este, a esta entrevista. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Bueno, vamos, vamos a ver. Que voy a empezar a preguntar a Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás pasando estos meses sin fútbol? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que estás haciendo para quitarte un poquito la ansiedad? Hombre, estos meses están siendo bastante duros, sí. porque el fútbol al final siempre suma. Y bueno, pues últimamente lo que estoy haciendo, pues salir con la bici, estoy saliendo también a correr, pues intentar desaburrirme lo máximo posible. Escúchame una cosa, ¿tú piensas, Giovanni, que, que está bien que, que, que nos prohíban entrenar cuando se sabe que en donde menos contagio hay es en, en el deporte al aire libre? A ver, es un tema complicado, pero siendo realistas, estando en situación de pandemia y volviendo a ver eh, más brotes y más casos, yo creo que mejor prevenir antes la salud que que al final el fútbol, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que se debería hacer algo para, para que podamos entrenar, aunque sea. Bueno, un chaval muy sensato y que dice lo que piensa. Eh, yo pienso que ahora se podría entrenar con las medidas de seguridad, pero bueno, tenemos que esperar a que... La Generalitat Valenciana de la Orden, porque la Federación ya la ha solicitado en varias ocasiones de que permitan que se empiece a entrenar para que cuando se comience la competición estéis en, en forma. Porque Sergio, ahora mismo tendréis que volver a empezar a entrenar porque lleváis cuánto, casi dos meses sin, sin pisar el césped, ¿no? el verde. Sí, bueno, llevamos ya bastante tiempo. Uh -huh. Pero bueno, nosotros, el grupo, el entrenador Eric, nos está mandando cosas para hacer. Durante todos los días de la semana, y creo que cuando volvamos a entrenar, volveremos más o menos en forma. Pero tú eres de los que lo cumple y lo haces, o te escaqueas. No, no, yo lo, lo suelo cumplir siempre. Ah, muy bien. Eh. Oscar, ¿tú también estás haciendo algo en casa que os haya mandado vuestro entrenador para mantener un poquito la forma? Sí, nos, aman, nos está mandando cosas que hacen en casa y también todas las tardes me voy con amigos por ahí a jugar y a correr y eso. Ajá. Eh, Tienes ganas ya, Óscar, de que esto termine y se empiece, se reanude otra vez la competición, porque ahora mismo cómo está tu equipo clasificado en la tabla. Creo que vamos sexto, séptimo por ahí. ¿Y ves posibilidades de que haga algo eh, ahora cuando se reanude la competición, de que subáis puestos en la tabla? Eh, ¿Os estáis acoplando a lo que quiere el entrenador? ¿O está costando más de lo previsto? A ver, empezamos la liga que no, estaba siendo difícil y eso, y últimamente hemos estado mejorando y los dos últimos partidos lo ganamos y eso. Ajá. Oscar, ¿tú de qué juegas? Yo donde me ponga, pero normalmente me suele poner de interior o de centro. Ajá, pero, o sea, si te ponen de interior, interior defensivo o interior de ataque. De ataque. De ataque, muy bien. Eh, y si te ponen en medio centro, eh, también de ataque. O sea, no eres de los, que, de los que cortan el juego, sino de los que reparten el juego. Sí. Muy bien. Eh, Giovanni, por favor, dime de qué juegas tú. Yo, juego, yo soy central. Central, hostia, no, soy, la pinta de central la tienes, ¿eh? Pero eh, ¿cuántas tarjetas te has sacado esta temporada, macho? Pues llevo ya cinco. Pero, pero bueno, ¿en cuántos sí. partidos, tío? No lo sé. Y Por eso... El siguiente ya me lo pierdo. Ya te lo pierdo. Escúchame una cosa, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se te va la olla y, y si pasa el balón no pasa el tío? ¿o ¿Qué? <laughs> lo... Lo malo de mis tarjetas es que son más por protestar que sí, por eso, otra cosa. Eso no, eso no puede ser, porque un central que esté protestando, eh, hombre, que si fuera por faltas, siempre y cuando faltas deportivas, eh, tendría aplicación para protestar. ¿Y por, qué, ¿Y por qué protestas tanto, tío? No sé, me sale la, me sale la pena cuando juego y eso no lo puedo controlar. Tengo que aprender a, a controlarle. Muy bien. Sergio, eh, y tu posición en el campo, dinos eh, cuál es, aunque yo ya la sé. Porque yo ya te he visto, ya te, he grabado algún partido que otro. Yo suelo jugar de delantero, de media punta, Ajá. aunque ahora el, Eric me está probando más de banda. Y así ah. que... Bueno, eso, cuéntanos un poquito, porque ha habido cambio de entrenador en el equipo y habéis estado muy poquito tiempo con, con Eric. Eh, no os ha dado tiempo a entrenar casi nada. ¿Cuánta, cu ¿Cuántas sesiones, cuántos días habéis entrenado con él? Pues no lo sé exactamente, pero cuatro o cinco entrenamientos más o menos. ¿Y qué te parece el nuevo entrenador? Hombre, ya sé que vas a decir que muy bien, porque te tienes que ganar el puesto, ¿no? Pero seguro que te lo ganarás mejor en el campo. Dinos qué te parece como la visión que tiene el del fútbol. Pues me parece un buen entrenador y veo que se preparan mucho las cosas antes de empezar. Ajá. Los entrenamientos son dinámicos, no se hace siempre lo mismo y también... Hace físico, pero divirtiéndonos, así que está muy bien. De todas maneras, hay que reconocer el trabajo que hizo vuestro anterior entrenador, que el hombre se, se dejó eh, buena parte de, 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 de su ímpetu eh, intentando sacar al equipo. Lo que pasa es que los resultados son los que mandan, ¿no? Sí, bien era un buen entrenador. Ajá. Desde aquí le mandamos un saludo a Gus, que siempre ha tenido un trato exquisito con nuestro medio y le deseamos todo lo mejor en su carrera deportiva. A ver, Óscar, cuéntame, que, ¿quién es tu entrenador? Óscar, ¿me has escuchado? Es Javi y... Sí, sí, sí. Javi, 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 que, que, Javi ¿cuál es, ¿qué apellido tiene Javi? Que no, ahora mismo no me acuerdo. No, no, no lo sabes. Bueno, Javi, y cuéntanos un poquito qué te parece tu entrenador y cómo, cómo os lleva. A ver. Es buen entrenador, hacemos buenos entrenos. Eh, cuando, cuando estamos mal, nos mete caña y todo eso, físico y eso. Pero es bastante buen entrenador. Oye, ¿y es de los que gritan mucho eh, desde la banda cuando estáis jugando los partidos o es calmado? Grita bastante. Es lo que tiene que gritar, para pero... corregir los errores. Muy bien. Eh, Giovanni, ¿y vuestro entrenador es argentino, verdad? No, eh, argentino es... ¿El, es es, el, el, delegado, delegado. es el, delegado, el delegado, es el delegado. El delegado. Bueno, pero eh, tu entrenador también grita bastante, ¿eh? Bueno, sí, grita cuando tiene que gritar, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien. Ajá. Eh, hombre, yo, yo eh, he visto varios partidos vuestros. Y la verdad que para ser una plantilla muy corta, vos pues sois una plantilla, ¿cuántos sois en, en total más o menos en el equipo? Pues seremos 16 o, o 17. Algo. Ajá, pues es una plantilla corta y le está sacando bastante rendimiento a ese equipo. La cosa, cosa que nos alegra mucho, que entrenadores que saben lo que tienen entre manos, estén entrenando a los equipos base de nuestra ciudad. Vamos a ver, bueno, vamos. Mira, hombre. Eh, hemos tenido ya como. ¿Cómo se llama esto? <laughs> un... Madre mía. No te preocupes. De, oye, la manda un saludo. ¿Quieren a tu hermana? Sí, mi hermana, sí. Tu hermana, bueno, pues la mandas un saludo de esta parte. <laughs> eh, esto es como eh, que lo, lo que le pasó, lo que le pasó a, a, a un periodista que su novia apareció por detrás, <laughs> pero pa, apareció desnuda, o por lo menos tu hermana ha parecido vestida, ¿eh? o sea que... Pues sí, bueno. por lo menos de mí. <laughs> bueno, escuchadme una cosa, vamos a hablar un poquito de vuestros gustos, de... De qué es lo que os gusta hacer aparte de, del fútbol. Empieza tú, Giovanni. ¿Cuál es tu, tu entretenimiento fuera del deporte? Hombre, pues cuando no estoy ni jugando a fútbol ni estudiando, uh -huh. pasar el tiempo con mis amigos, ahora que no se puede, no nos podemos juntar, pues por la consola jugando y pues, ah, pues matando el tiempo, como, como sea. Ajá, muy bien. Y si ahora te dijera antes. Giovanni, te, si ahora te dijera, viene alguien y te dice, te pago unas vacaciones a cualquier parte del mundo, ¿dónde te irías? A ver. Yo uf. me iría a Italia. ¿A Italia? ¿Por qué? ¿Por, a la pi, por las pizzas? Sí. <laughs> sí, bueno, la comida siempre, siempre ayuda, pero, pero sí, eh, yo soy medio italiano y pues siempre pues, ir a un sitio donde donde pues te recuerda a, mucha, a muchas cosas, pues, Ajá. pues siempre ayuda. Siempre es muy bonito. ¿Tu madre es italiana y tu padre es español? Al revés, mi Al padre través. es italiano y mi madre es española. Ajá. Eres Giovanni Caffarelli León o Giovanni León Caffarelli. Giovanni Caffarelli León. Ah, claro, por eso tu padre es el italiano, sí. Es verdad. Bueno, Sergio, cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú en tu vida normal un día que te levantas ahora con esto de la pandemia, te levantas un día que no tengas colegio. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que haces? Pues a mí me gusta bastante la bicicleta y a veces hago, hacer rutas y como Giovanni, pues también le doy a la play ¿Sí? y hablo con mis amigos. Ajá. Oye, ¿y hay periquita por ahí o no? No, de momento no ¿Todavía no? Giovanni, ¿y tú qué? Porque dicen, te... que que... dicen que los italianos son muligones eh, ¿tú qué... Eso, eso dicen, pero... ¿Has saca... ¿ha sacado todavía... lo del padre o qué? Todavía, la labia la tengo, pero todavía no <laughs> Todavía no, todavía Bien. no hay periquita Bueno, Oscar, yo creo que tú eres demasiado joven todavía para que... Aunque a lo mejor nunca se sabe, si por ahí te ronda alguna ¿Te ronda alguna? No, no. ¿Ya no ronda? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que haces un día normal? Eh, ahora que, eh, que estamos en pandemia y que no tengas colegio. Pues ahora todos los días, como, como no podemos ni entrenar ni nada, me voy con un amigo por ahí, corremos, uh -huh. jugamos a fútbol y, y hacemos cosas. Con mascarilla, ¿verdad? Sí. Eso, eh, que no me entere yo, que no os vea yo sin mascarilla por la calle porque entonces lo liamos. Eh. Escuchadme una cosa. Eh, vamos a preguntaros, por ejemplo, eh, ¿qué clase de música te gusta, Giovanni? Pues yo, la verdad, que lo que suelo escuchar cuando estoy yo tran tranquilito en casa es. Yo escucho mucho flamenco, mucha ah, música española. Muy bien. Yo, es lo que me gusta. Oye, pues y... bueno, coincidimos en los gustos, ¿eh? Pues sí. Sí, dime, dime. No, no, que a veces también, pues, cuando estamos así con los amigos, pues Ajá. de risa, pues, escuchamos el reggaetón, que también me gusta. Sí. Pero yo cuando estoy solo, flamenquito. Ajá, muy bien. Sergio, ¿qué música te gusta a ti? Pues yo a mí me gusta el reggaetón. Ajá. Esa es la música de que casi todos los jóvenes ahora mismo estáis enganchados, ¿no? Eh, ¿Pero te gusta toda clase de música o hay alguna que no, no escuchas nunca? No, la, a mí me gusta más o menos toda la música. La favorita es el reggaetón, pero Ajá. si tengo que escuchar flamenco, rock, lo escucho. Ajá, muy bien. Eh, Oscar, ¿y tú? ¿Qué qué es lo que te pones en...? Eh? Yo, cuando estoy solo en casa, normalmente, o cuando estoy solo en casa, escucho música sin letra, tranquilo. Ajá. Y me relaja. Muy bien. Y cuando estoy con mis amigos, la música que pongo ellos, me da igual. Ajá, muy bien. Bueno, y vuestra comida preferida, Oscar, ¿qué es lo que te gusta de papapear? Gazpacho, ¿El... Para comer dos Hostia, muy bueno, está muy bueno, ¿eh? un fresquito en verano. Oye, que no te he preguntado si te viniese alguien a regalar un viaje a cualquier parte del mundo, ¿dónde elegirías irte de vacaciones, Oscar? Nunca lo he pensado, pero. No sé dónde iría. Pero... Ah, bueno, y tú, Sergio, ¿dónde te, te marcharías de viaje? Yo, la verdad que también me gusta mucho Italia. Sí. Y porque por la comida por los sitios turísticos está muy bien. Muy bien. Oye, eh, ahora os voy a poner en un aprieto. Las notas. Giovanni, las notas. ¿Qué pasa con las notas? No hombre, en primer de bachiller se empieza a complicar un poco la cosa, pero la vas, la vas tirando, la vas tirando poco a poco. Ajá. No llegan a ser sobresalientes y tienes rachas, pero al final las sacas con notable casi todo. Pero no te ha quedado ninguna entonces en la, el primer trimestre o qué? No ninguna. Así me gusta. Oye, os, os siguen, os piden los entrenadores eh, las notas y os, hacen un seguimiento de ellos. Pues, los anteriores años sí que nos han pedido, pero este año a mí, pues, realmente no. Ajá, pues ya sabes, oye, cuidadito, este que, la nota, que las notas hay que vigilarlas. Sergio, los estudios, ¿cómo, sí. ¿cómo los llevas? Bueno, eh, vamos aprobando ahí. O sea, sí, el aprobadito sí. raspado, ¿no? Exacto, un 6, un 5, bueno. pero bueno, mientras saquemos el curso... Oye, ¿y qué te gustaría estudiar... ¿Qué profesión te gustaría eh, dedicarte cuando, cuando tengas que empezar a trabajar como todos? Policía local. Ajá, o sea que hay para eso hay que prepararse bien físicamente y, y también prepararse mucho estudiando las oposiciones. Pero bueno, es un, es una buena carrera. Oscar, ¿te que, has pensado ya tú qué es lo que te gustaría hacer cuando seas mayor? Informático. Informático. ¿Y eso en eso te vas a basar tus estudios? Eh... Cuando llegue el momento? Sí, yo creo que sí. Si no cambio de opinión, sí. Ajá. ¿Y las notas qué, qué tal este trimestre? Mal. Vamos, madre mía. ¿Y tan castigado quitándote la play o algo? Porque con el deporte yo le digo a los padres que no hay que castigar nunca. Que castigar con el deporte, no. Pero la play o el móvil o eso, ¿te, te han quitado algo? A ver. Mi madre me dijo que, que me lo iba a quitar, me iba a quitar la play, pero yo le dije que me iba a aplicar y este trimestre me estoy aplicando más y me está dejando jugar más. Y eso. Bueno, pues entonces, oye, prométeme que cuando termine el segundo trimestre me cuentas qué ha pasado, ¿vale? vale. <laughs> bueno, chicos, ¿queréis mandar un.? Desde aquí, tenéis las, ahora te, uno por uno, Giovanni, por ejemplo, quiero que mirando a la cámara, como estás mirando, les digas algo a tus compañeros que hace tiempo que no les ves. Eh, adelante, cuando quieras. Bueno, chavales, eh, eh, nada, llevamos tiempo sin vernos y es una pena porque la verdad es que somos un grupo impresionante, pero bueno, yo tengo claro que cuando tengamos que volver vamos a volver más fuerte que nunca y nada que espero que la familia y todo esté bien y una cosa, eh, Rafa, que hoy es el cumpleaños de un amigo mío David Ortiz, que tú también lo conocerás y nada, era pues, para felicitarlo también aquí y pues nada, que es un grande y que se merece todo lo bueno que que, que, le, que le venga Escúchame una cosa, David Ortiz, que con el que tengo pendiente una entrevista, pero le he escrito unas cuantas veces y no me ha contestado, o sea que David che, llámame, ¿Vale? Eh, Sergio, las cámaras para tus compañeros del juvenil A, ¿qué les dices? Pues qué bueno que cuando volvamos, tenemos que volver igual que terminamos, con un partido muy bueno y, y, y que hay que sacar esto para adelante, que estoy seguro de que lo vamos a hacer porque hay equipo para ello y, y hay que seguir trabajando hasta que logremos el objetivo. Ya está. Muy bien, eh, me parece muy bien. Ánimo a los compañeros de, de Sergio en el juvenil A. Que Estamos seguros que cuando vuelvan van a dar el todo por el todo para intentar que el juvenil del club de fútbol venidor esté lo más alto posible. Y Óscar, ahí tienes a tus copies. Nada, que, que cuando volvamos tenemos que ponernos las pilas, volver como los últimos partidos y seguir sumando puntos para, para llegar a quedar bien en esta liga. Perfecto, ya sabéis, los chicos del cadete, a apretar para que a la vuelta se sumen más puntos todavía de los que tenéis hasta ahora. Eh, Giovanni, dale un saludo a tu hermana de mi parte. Eh, dale, dile, dale dile, parte. Que ha, dile, dile que ha sido muy grato la visita que nos ha hecho, o sea que eh, encantado de conocerla. Eh, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Oscar, Así. Giovanni. Eh, y ya sabéis, nos vemos en el verde dentro de muy poquito. Yo creo que dentro de 15 días ya, al primero de, mar de marzo. Estaremos viéndonos entrenar y el día 15 volverán, yo creo, las competiciones para que todos estén haciendo lo que más les gusta, que es jugar al fútbol en este caso, y haciendo deporte, que el deporte es salud. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros y la semana que viene tendremos más protagonistas aquí en meninoticias Noticias Televisión. Gracias y hasta la semana que viene.